El maravilloso mundo de la aromaterapia. La aromaterapia se define como el uso de aceites esenciales aromáticos, aceites extraídos de hojas, flores, troncos y raíces, para promover la salud y el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. El uso de estas esencias mediante diversos sistemas de aplicación puede restablecer el equilibrio y la armonía en la vida de una persona. La aromaterapia en sí misma puede ser llamada una terapia holística si se analiza el contexto cultural y social en el cual se desarrolla el problema y la solución del mismo. Por este motivo, es importante pensar los patrones de pensamiento, comportamiento, trabajo y cultura que pueden ser el origen de los problemas en primer lugar. De la misma forma en que los seres humanos no existen de manera aislada, sino que pertenecen a un conjunto social, los órganos del cuerpo tampoco se sostienen independientemente. La aromaterapia aborda al ser humano como un sistema integral, aunque provee soluciones para problemas específicos, esenciales, composición y extracción. Los aceites esenciales pueden extraerse del tronco, tallo o raíz, como así también de la hoja, flor o fruta de las plantas. Los aceites esenciales son los que le dan a las plantas su olor característico y en su estado puro son extremadamente concentrados. Son necesarias grandes cantidades de material vegetal para extraer una poca cantidad de aceite esencial. Como regla general, se puede decir que se utilizan entre 1 y 10 toneladas de flores o plantas para destilar un litro de aceite esencial. A modo de ejemplo, en el caso del aceite esencial de rosas, se necesitan 30 rosas para extraer una gota de aceite esencial o 2.300 kilos de pétalos para producir medio kilo de aceite. Debido a que el aceite esencial puro posee una tremenda carga de energía vegetal, solamente unas pocas gotas son necesarias para lograr su efecto en aromaterapia. Se podría decir que el aceite esencial es el alma de la planta. Sistemas de extracción. Existen varios sistemas de extracción de aceites esenciales. Cinco de ellos son los métodos más comunes. Destilación por vapor. Para este proceso se utiliza el vapor, calor y condensación. Durante el proceso de destilación, las plantas liberan su aceite esencial a través de la vaporización luego de ser puestas a hervir en agua. Extracción en frío. Este sistema se utiliza fundamentalmente en cítricos, donde el aceite esencial se encuentra almacenado en pequeñas bolsitas en la cáscara de la fruta. Mediante un proceso de prensado mecánico se obtiene una emulsión consistente de aceite esencial, jugo, agua y partículas de fruta, que luego es filtrada o centrifugada. Extracción por solventes. Es un proceso por el cual se sumerge a la planta en un solvente. Al agitarse, el solvente disuelve los aceites volátiles de la planta. El solvente se elimina luego mediante evaporación bajo presión. Maceración. Método por el cual las flores se sumergen en aceite caliente. La fragancia se libera dentro del aceite caliente en forma de aceite esencial, el cual luego es purificado para su uso. Efeuraj. Este proceso, casi obsoleto, se utiliza fundamentalmente para extraer el aceite esencial de flores que son demasiado delicadas para soportar el calor del proceso de destilación. En estos casos se esparce grasa sobre una bandeja de vidrio y se coloca una capa de flores. Sobre ella se coloca una segunda bandeja de vidrio y se sella para retener el aroma. Las flores se dejan entre 24 y 48 horas antes de ser reemplazadas por flores frescas. Este proceso se repite reiteradas veces hasta que la grasa se satura de fragancia. Cuanto más veces se repite el proceso, mejor es la calidad del aceite esencial obtenido, por lo cual se refleja también su precio final. Posteriormente, la grasa se calienta lentamente y se filtra.
El producto resultante se llama pomade. Esta pomade se lava con alcohol para remover la grasa, y el alcohol arrastra el aceite esencial y le separa de la grasa al ser enfriado.